Bienvenidos a una nueva edición de Charlas de Café Verano. Estamos en nuestro segundo programa del 2022. Muy felices de poder estar compartiendo desde las playas del distrito todo lo que está pasando en esta temporada de verano. Y comenzamos el programa con una de las novedades de Claro Macao que está teniendo mucha repercusión, que es Buena Vista, un hotel boutique que inauguró hace muy poquito, que está poniendo en valor una esquina icónica de Claro Macao, y estamos aquí en este lugar para, bueno, compartírselo a través de la pantalla y para hablar con sus hacedoras. Tengo aquí a la señora, no sé ahora me va a decir ella, Bárbara Ahumada. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Carla. Barbie, ¿puede Barbie, ser? Sí, Barbie. Sí, por favor. Bueno, y por acá, Natalia Vallejo, Nati, también para mí. ¿Cómo estás? Ponele. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, felicidades, chicas, en principio, por este comienzo que tiene apenas 2 semanas y que está haciendo un boom, pero que, bueno, tiene meses previos de mucho trabajo. ¿Cuándo empieza, cuándo nace la idea de Buena Vista? En realidad nace hace un montón, no justamente Buena Vista, pero ya hace un montón que queríamos hacer algo juntas. Buscábamos. Amigas que se conocieron acá, ninguna de las dos son de Claro Macao. Ninguna de las dos somos de Claro Macao, pero ya nos sentimos parte. Bien, por supuesto. Y bueno, empieza acá, en Buena Vista, en agosto, empezamos a trabajar acá adentro. Bien. Y mucho frío, mucho trabajo, pero bueno, hermoso. Mucho trabajo. Una esquina que estuvo, bueno, parada durante años, ¿no? Y que por eso también tiene tanta revolución alrededor de esta inauguración, más allá de lo que es el servicio y la propuesta del lugar, que ya la vamos a conocer. A la gente la ha puesto muy feliz que ustedes tomen la iniciativa de activar esta esquina, que es una de las esquinas fundacionales de Claro Macao. Sí, es verdad. Es una de las cosas que nos dice todo el mundo cuando entra. Lo vimos, lo venimos viendo hace años, que la construcción, que estaba ahí, que te preguntan si éramos nosotras los que habíamos empezado. Bueno, claro. Y a todos les contamos lo mismo, que no fuimos las que empezamos esto, pero bueno, sí, las que lo terminamos. Qué hazaña venir por este lugar, ¿no? Sí, pero bueno, felices. ¿Tenía que ser este? tenía que ser este, tal cual. Bien, bueno, Nati, vienen las dos un poco de experiencia de trabajar en diferentes espacios por ahí vinculados con la gastronomía, con la atención al público, pero ¿cómo es tomar la batuta, no, de una propuesta tan ambiciosa como esta? Bueno, por momentos nos consultamos todo, por otros momentos vamos tomando un poquito de decisiones, después nos las comunicamos. Nada, siempre con la esperanza de poder hacerlo mejor, tratamos todo el tiempo de buscar la manera correcta, la estamos encontrando, creemos eso, vamos por más, por mucho más, así que muy felices, seguimos aprendiendo. Sí. Desbordadas por lo que fue la aceptación del público, ¿no? Me parece que superó todas las expectativas. Superó ampliamente las expectativas. Estábamos las dos con la incógnita. Pensábamos que por el lugar íbamos a tener, bueno, un flujo bueno de trabajo, pero la verdad es que hasta ahora nos ha sorprendido, sí. Bueno, no vamos a tener que explicar, por supuesto, porque el nombre del lugar, miren lo que es, esta vista que la ofrece no solamente la parte en donde nosotros estamos, sino desde todo lo que es la propuesta de las habitaciones. Contemos un poquito, porque está como dividida en dos partes la propuesta, ¿no? Por un lado lo que tiene que ver con el hospedaje y por otro lado con el resto. Exacto, abajo, en la planta baja, tenemos todo lo que es confitería y restaurante, abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Cerramos tempranito porque obviamente respetamos mucho a los huéspedes. Arriba tenemos el hotel con 11 habitaciones, todas con aire acondicionado, Smart TV, unos sommiers de Atacama. Buenísimo. Ya los hemos estrenado. Están testeadísimos, ¿no? Están retesteados. Y bueno, esa es la propuesta. Tenemos un sector infantil donde armamos un pelotero. Vamos a decir que las habitaciones todas orientadas al mar, ¿no? Todas. Con un amanecer ideal. Todas están orientadas al mar, algunas con balcones, otra con ventanales, pero todas tienen su mar enfrente. Para amanecer y disfrutar de esta vista privilegiada, que es el valor agregado del lugar, que lo da Claro Macao, ¿no? Seguramente. Y todo, y abajo toda la confitería. Uh-huh. 48 metros por la 3 y 10, 12 metros. Para la esquina, 26, chicas. Obviamente. No iban a andar con chiquitas. No. Bien. Aunque íbamos a empezar con algo mucho más chico, sí, y bueno. Fue tomando vida sobre la propuesta.
Bien, bien. ¿Se fueron dando cuenta de lo que era el lugar, ¿no? Y cómo se podía aprovechar también? Sí. De hecho, cuando entramos acá, la primera vez que entramos, primero que nada, como la mayoría de las personas que entran por primera vez, nos quedamos anonadadas con la vista, porque no es lo mismo pasar por la vereda y mirar para arriba y decir, wow, debe tener linda vista. No, otra cosa muy diferente es entrar y verla desde acá arriba. Todo el mundo lo primero que hace es quedarse mirando al mar, un poquito sorprendidos por la belleza. Pero bueno, nos pasó eso, que cuando entramos, miramos el mar, la vista, empezamos a dar vueltas, a ver qué podríamos hacer, a soñar, a hacer los croquis mentales. Y bueno, ahí fuimos armando un poquito, dibujamos y desdibujamos mucho, cambiamos muchas veces las cosas del lugar, algunas. Pudieron bueno. aprovechar bastante lo que era la estructura ya del hotel. Sí, porque es ideal. Es ideal, pusimos en el fondo todo lo que es el Play Kids. Sí, que vamos a hablar de eso, que es el valor agregado distintivo. Sí. Me parece que la propuesta también novedosa para Claromeco, contarle un poquito a la gente. Sí, en realidad le pusimos nuestra impronta, las dos nos dedicamos por años a las fiestas infantiles. Sí. Yo en Tres Arroyos y Nati en Buenos Aires, ella por 10 años, yo por 3 años y monedita, 4. Sí. Así que bueno, las dos dejamos de trabajar en los peloteros o salones de fiestas infantiles por la pandemia. Así que bueno, un poquito queríamos traer lo que tanto nos gusta a las dos acá, y nos parecía que además de querer hacerlo era necesario. Sí, tener a los niños entretenidos mientras los mayores disfrutan le da un valor agregado totalmente, extra al momento, ¿no? Sí, tenemos familias que vienen a la mañana a desayunar, vienen los nenes a jugar. Claro. Al mediodía vuelven. Además, los niños piden venir. Sí, no solo que tenemos los juegos, sino que también en el menú tenemos un menú infantil con la cajita Buena Vista, que bueno, tenemos dos opciones, con dinosauritos, con papas fritas y golosinas, y otra con una hamburguesa y papas fritas y golosinas. Así que bueno, eso les encanta también, recibir una cajita, bueno, les encanta. El detalle, parece que todo haya de alguna manera desencadenado para que este lugar sea mayormente aprovechado, porque esta vista ha quedado despejada hace muy poquito también, ¿no? Fue como un regalo. Pero fue casualidad, ¿eh? No, nada, no vamos a generar polémica. No, por Dios, no. Nada, pero sí, obvio, acá en esta mesa que estamos ahora, o en esa mesa, es la foto de todos los días. Claro. Todas las perdemos a la mañana, al desayuno, son todas estas terrazas copadas y todo el mundo sacándose esta foto. Es la foto que... Creo que no nos cansamos de contemplar esto. No, para nada. Bueno, y en cuanto a la propuesta gastronómica, Nati. Tenemos de todo, tenemos desde obviamente ensaladas, todo lo que es sanguchería, hamburguesería, nos trajimos, bueno, un pan de papa de que me lo propuse yo, estuve media insistente con el tema, logramos conseguir yo. Fanática de las hamburguesas. Muy bien. Y nada, un pan de un lugar que a mí me gustaba mucho y lo logramos traer. Así que bueno, nada, acá lo estamos ofreciendo en las hamburguesas. Tenemos dos platos semanales que van cambiando todas las semanas. Uno que está referido a todo lo que... Las propuestas, las sugerencias de Exacto. Pero van semanales, no de días, sino semanales. Tenemos un tapeo enorme. Hay un montón de cosas para todo. Hay una barra, vamos a decir, porque tenemos al chile ahí. Ese también es un valor agregado distintivo. No hay una persona que venga que no se vaya con un trago encima. Del chile, ¿no? Bueno, After Beach es otra de las propuestas del lugar. Obvio. El After Beach a la tarde es como que para nosotros es... Estas terrazas, es lo que digo, estas terrazas van a estar explotadas creo que todos los días, a la mañana, a la tarde, y bueno, y ese momentito en el que subís de la playa, y bueno, y lo tenés ahí al chile. Sí, ahí al chile para prepararte lo que gustes. Bueno, la verdad que un lugar fantástico. ¿Cómo están viendo estos primeros días de temporada en cuanto a la concurrencia de gente? ¿De qué lugares se están acercando? ¿Nos pasó por arriba? Sí. No, la verdad que un montón, el fin de pasado fue una locura. Nosotras felices, incorporamos más personal. A destacar esto, porque qué importante poder estar dando trabajo en lo que es el rubro turismo después de haber estado tan parado durante tanto tiempo. ¿Cuánta gente trabaja acá? En total, sí. Mira, acabamos de incorporar 5 más, así que no sé cuántos somos, 20, más o menos. Bueno, el resto cuenta con un número importante de cubiertos, ¿no? Sí, en total hay 158 plazas, o sea, es grande. Obviamente que siempre depende un poquito el tiempo, ¿no? El clima, porque tenemos mucha terraza también,
Pero bueno, la gente la elige mucho también, como que también se acostumbró un poquito a esto de hay reparito acá también. Obvio, ¿no? Obvio. Y ahora que bueno, nada, que tenemos las sombrillitas también y. Pero se elige. Estas mesas, sobre todo la que estamos, sí. Son las primeras. Esta es como la VIP. Sí, la mesita de ahí. Bueno, las sensaciones llegaron a procesar lo vivido, que esto está hecho realidad, porque muchos meses de trabajar a pleno, la inauguración fue una explosión. ¿Cómo te sentís al respecto? Sí, no sé si lo procesamos, no sé si por ahí tomamos dimensión, estamos las dos desbordadas de alegría, venimos acarreando ilusión, y bueno, es un sueño hecho realidad, nos cambió la vida esto, a las dos. Vos te hizo trasladarte a Clarmecó 100%, a mí sí, ¿no? Sí, estabas sí, en Tres Arroyos. Estaba viviendo en Tres Arroyos y bueno, a partir de esta propuesta nos vinimos a vivir acá con mi familia, así que bueno, las dos felices y con nuestras familias atrás apoyándonos, que son incondicionales nuestros pilares, así que bueno, felices. Bueno, Barry, muchas gracias Nati. También invitamos a todos los que todavía no hayan conocido Buenavista que se acerquen desde tempranito, pueden aprovechar durante todo el día cualquiera de las propuestas. El que quiera también, bueno, reservarse, viene complicado el tema de conseguir lugar en las habitaciones de Buenavista, ¿puedo dar fe? Sí, por eso. Pero seguro una buena temporada, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, nada, a ver, me encantaría poder ofrecer más habitaciones. ¿Pensando en levantar para arriba? Obvio, y en ¿en serio? Y en otra cosa más que no lo vamos a decir ahora. Pero te comprometo a dar la primicia en charla de café. Obviamente, ya están los planos, ya está todo. Pero bueno, vamos. Bueno, por ahí, sí, yo no quiero dejar de agradecerles, como decíamos, a todo el equipo que está trabajando con nosotras. La verdad es que estamos sumamente felices y agradecidas por los chicos. Nada, Lucas Santa Cruz, que es nuestro jefe de cocina, es un genio en lo que hace, nos dirige la cocina de mil maravillas y estamos agradecidísimas con él, con todo el equipo que él armó, con todos los chicos que están en la cocina, en todas las áreas, en el salón, las chicas del hotel, bueno, más que agradecidas con todos ellos y bueno, que también son parte, que pueden trasladar lo que nosotras queremos ofrecer. A la atención. Totalmente. Claro. Lo que ustedes solas no podrían. No podríamos, y así que bueno, agradecidas con ellos que son nuestros. Que se hayan formado también. Bueno, sí, digamos. Sí. No es fácil formar grupos tan grandes. Pero hay un equipo armado hermoso. Bajo presión, porque en temporada se trabaja bajo presión. Sí, ¿no? Sí, mira que se arrancó con heavy, Fue. Sí, sí. Pero no, un equipo hermoso, pero hermoso. La verdad que creo que ni lo hubiésemos soñado, pues sabemos que no es tan sencillo armar y la verdad que sí. Chicas, están ustedes a la cabeza de todo esto, así que las vuelvo a felicitar porque además me gusta esta cultura emprendedora de las mujeres llevando adelante proyectos, poniéndose al hombro un sueño y haciéndolo realidad. Así que bienvenidos sean, que sean inspiración a muchas más personas, sobre todo a tomar las riendas y a apostar, ¿no? a nuestro lugar. Hay que apostar porque yo siento que Claromecó tiene un montón, tiene un potencial enorme. Nosotros, yo qué sé, yo lo amo de toda la vida, lo heredé de mi abuelo que venía acá, mis papás venían de chico. Y, ¿a qué edad viniste por primera vez acá? No, tenía meses, claro. Y vengo toda la vida, mis amigos están, la mayoría están acá y nada, yo lo amo, Claromecó, y quiero apostar a que crezca, digamos. Ajá. Pero para eso tenemos que ofrecer servicio, sí. Y apostarle. Durante todo el año, esa es la idea de Buenavista. Totalmente. Vamos a tener las puertas abiertas todo el año del hotel y del restaurante y vamos a hacer lo imposible para que otros comercios también se sumen a esto y que Claromecó pueda crecer y no sea solamente fuente de trabajo para 2 meses o 3. Me encantó. Felicidades. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Nati. Gracias. Bien. Así comenzamos este programa, contentos, muy felices de poder acercarles esta nueva propuesta en Claromecó, Buenavista 26, esquina 3, acá, casi Costanera, vas a llegar y lo vas a ver. Es imposible no verlo y yo te recomiendo que te acerques a disfrutar de toda la propuesta gastronómica del lugar y, ¿por qué no? Si puedes, si conseguís lugar, que te vengas a hospedar, después me contás. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café, pero si estás por acá y sos de los que gustan de comer saludable, si estás empezando a alimentarte mejor, si tenés ganas de conseguir, bueno, buenas especies, frutos secos, leches especiales, yo te recomiendo que te acerques a Vita Grill, la dietética de Nico Milani, un gran amigo de charlas de café, otra de las propuestas de esta temporada.
continuamos con charlas de café verano desde Claromecó y llegamos ahora hasta el espacio de arte Claromecó para mostrarles la propuesta artística de esta semana. En este caso estamos con una de las artistas que expone, que es Susana Castañares, que nos ofrece Damas. Ella es de Buenos Aires, pero decidió radicarse en Tres Arroyos hace muy poquito, así que bueno, ya apropiándose un poquito de este espacio como lugareña, me parece. Susana, feliz año y bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, feliz año para ustedes también. Bueno, muy bien, realmente muy contenta de estar acá y bueno, de participar y conocer mi nuevo ambiente. Es tu primera muestra como local, digamos. Sí, exactamente. Bien. Sí, sí. Bueno, contame un poquito de tu trayectoria, ¿no? De cómo inicia tu camino con el arte. Bueno, estudié en la Escuela de Arte Manuel Belgrano en Buenos Aires y después me trasladé a Entre Ríos. Terminé los estudios allá en la Escuela de Artes Visuales, que tenía cerámica, así que me aboqué a terminar dos especialidades, de dibujo y pintura y de cerámica. Uh-huh. Y bueno, y después tuve talleres, compré un horno y bueno, todo lo que significa la cerámica, que es bastante, tuve talleres de adultos y después dar clase en las escuelas, en varias escuelas. Y bueno, también formamos allá con un grupo de artistas plásticos locales de Crespo, Entre Ríos, ALAIS, que es Artistas Locales Independientes uh-huh. y Solidarios. Así que eso quedó formado allá, donde se convocó a todos los artistas y artesanos de la zona y ahí formamos todo un grupo para promover esto. Yo siempre estoy en tema de la promoción y que nos unamos y nos conozcamos. Uh-huh. Así que bueno, ojalá que acá también se pueda hacer. Hay una gran comunidad de artistas, bueno, yo ya lo habrás notado, aparte de lleno te involucraste en lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Ni bien llegaste. Sí, porque con mi hija y Daniel hicimos un espacio cultural ahí en Tres Arroyos, se llama ECO, Espacio Cultural Onírico, y bueno, hicimos un montón de actividades dentro de lo posible. Los protocolos, porque llegaste y te agarró la pandemia, al muy poquito tiempo de elegir Tres Arroyos para recibir. Sí, ahí en esta casona que está en calle San Lorenzo, empezamos a reciclar la casa pensando que, bueno, en marzo, abril, llegamos un 22 de febrero, podíamos abrir. Y bueno, nos quedó todo el año para reciclar la casa y acomodar y ponerle nuestra impronta. ¿Y cuál es la propuesta del lugar? ¿Cuál es la idea? La propuesta es justamente eso, o sea, que esté el espacio, o la casa, como le dicen, abierta a todos los que quieran exponer. Hubo muchas bandas este año, muchas, muchas bandas, muchos jóvenes, muchos músicos que pedían espacio para poder mostrar lo que hacían. Pero también está abierto a la literatura, a la cultura en general, no solamente a las bandas. Pero bueno, se dio así que... Sí, que los músicos tenían mucho hambre. Sí, de un espacio así. Así que bueno, este año lo que proponemos más que nada es que los que tengan algún proyecto ya armado, que quieran uno de los espacios en forma fija, hay distintas habitaciones donde pueden hacer talleres, seminarios, cursos o lo que les venga bien también hacer. Y siempre queda un espacio disponible para la parte de eventos, ¿no es cierto? La casa tiene un patio enorme, hemos hecho muchas las cosas en el patio también. Pero lo bueno es eso, o sea, que se sepa dónde está la casa, que la gente se acerque a la casa, que los artistas que quieran exponer tengan también un lugar. Ajá. Yo sé que Tres Arroyos en cuanto a cultura está full, porque sí. Me doy cuenta de que tiene museos, tiene bibliotecas, tiene un montón de teatros y un montón de cosas que hacen que se siga desarrollando justamente, sí, ¿no? Sí. Bienvenido sea. Y ahora quiero hablar un poquito de lo que es Damas, esta propuesta, esta muestra en la que está de lleno, bueno, tu talento. Contame un poquito de qué viene esta muestra. Bueno, esta muestra fue desde hace rato que la tengo así armada, de 2017. Fue un periodo, ya he pasado otras cosas, pero dije, bueno, voy a arrancar de cero presentando lo que ya tenía armado, ¿no?
que a través de la mujer, en distintos aspectos o en distintas modalidades y con cosas sugerentes de lo que es, de lo que fue, porque hay muchas que representan a damas de otra época, de los 60, de los 30, y de reproducciones de algunas conocidas, como en el caso de la Gioconda, que ya es archiconocida, bueno, mostrar una técnica a pincel libre, porque yo lo hago sin dibujo, digamos, o sea, empiezo a trabajar y me va sugiriendo y así voy haciendo. Están hechas en acrílico, en algunas están hechas en collage. ¿Hay color, hay blanco y negro? Sí, sí. Muy poco de color porque es casi como al final que le empecé a incorporar en las hormas y después incorporé también a algunos cuadritos chiquitos. Bueno, a mí me resulta placentero, digamos, hacer este tipo de cosas. ¿Cómo has hecho intervenir otra cosa, ¿no? Porque... ¿Cómo has hecho intervenir hormas? Porque una cosa es trabajar en el plano y otra cosa es pasar a la forma, ¿no? Tenemos por ahí las hormas, por aquí también maniquí. Este maniquí. Ajá. Bueno, lo de las hormas fue cuando se me terminaron los bastidores. Era una cuestión de espacio. Dije, bueno, es cuando un artista está motivado con un tema o realmente encuentra la cadena de cosas, es como que le vas tirando bastidores y sigue y sigue y sigue hasta agotar. Esa es la idea, ¿no? O sea, agotar la idea. Y en este caso yo tenía hormas, después fui a comprar más hormas, después me dijeron yo tengo hormas, te alcanzamos hormas, y así fue que se armó una cadena de una cantidad inmensa de hormas que tenía disponibles para tal fin. Y por eso son todas distintas, porque en cada una de ellas fui trabajando una idea, una técnica de texturas visuales, de líneas, y con un mensaje también. O sea, que no es porque sea solamente decorativo, sino que tienen temáticas. Sí, porque ahí se funde lo animal con la naturaleza, con el ser humano, hay un poco de todo. Sí, sí. Y bueno, y el hecho del pie para mí tiene mucho que ver con el hecho de que la mujer está plantada hoy en día en muchas facetas de las cuales en otras épocas quizás no, ¿no? O sea, para mí tiene mucha relación esto, por eso te decía que las hormas estuvieron en un canasto un montón de tiempo sin saber para dónde arrancar y me di cuenta que era la relación directa con el tema que estaba trabajando, ¿no? O sea, yo miro esas hormas y a mí se me viene a la cabeza un libro, no puedo dejar de pensar en el hecho que es Mujeres que corren con los lobos, no sé si lo ubicás, sí, de Clarice Lispector. Y es como que hay un poco de ese relato de la parte más salvaje de la mujer que veo reflejado en esas hormas. Sí, sí, hay de todo un poco, de todo un poco, porque tenemos tantas facetas. Sí, total. Y tantas versiones luchas, como mujeres hay, ¿no? Versiones y muchas luchas y muchas presencias en todas las épocas. Y bueno, eso fue también que me dio el pie, por decir así, sí. Para seguir con esa forma sugerente que es la pisada, ¿no? El pie. Me gusta mucho. Bueno, Susana, esta será entonces la primera de varias notas. Un placer conocerte. Ya iremos a visitar el espacio en Tres Arroyos también. Y ojalá puedas plasmar y hacer esa comunidad de artistas acá también y formar parte de una comunidad que ya está en marcha, digamos. También. Sí, sí. Bueno, esa es la idea, justamente. Conocer, sobre todo, a todos los que realmente son valiosísimos en lo que hacen, porque he visto un montón de muestras. Y bueno, incorporarme de alguna manera, transmitir. Ya tenés ideas, más que interesantes. Sí, sí. De incorporarme y aparte hacer un intercambio, ¿no? Porque en el arte es muy amplio. Cada uno es muy valioso en lo que hace. Totalmente. ¿Cómo vivís las playas? Bueno, que seguramente, por supuesto, ya conocías. ¿Cómo estás disfrutando la temporada? Y bien, tranquila, porque me gusta cuando, como nosotros venimos todo el año. Claro. ¿Lo preferís en invierno? Menos gente. Claro. Bueno, es
mucha la gente a la que le pasa eso. Sí, y aparte, bueno, el hecho de estar también con la vegetación, me gusta estar en contacto más con la vegetación y ir a la playa para disfrutar, ¿no? ¿Producís acá? ¿Aprovechás la inspiración? Sí, me armé un tallercito acá también. Y bueno, he pintado un montón de cosas y traje para acá. Bueno, me mudé en ese intercambio, traje todos mis muebles, así que estoy ahí entre Tres Arroyos y con mi compañero y acá en Claromeco. Ha sido un placer conocer tu obra y conocerte a vos, Susana. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos en ECO. Muy bien, bueno, allí estaremos y por ahora vamos a compartir en imágenes entonces un poquito de lo que es la muestra Damas de Susana Castañares aquí en el espacio de arte Claromeco, que tiene muchísimas propuestas, así que por supuesto los invitamos a acercarse. Y si ustedes están bueno, pensando en hacer un aporte al medio ambiente, esta causa que nos convoca a todos y que es urgente, yo los invito a que pasen a conocer, si es que todavía no lo hicieron, Insumos al Peso, esta nueva ecotienda en Tres Arroyos. Es una propuesta más que novedosa que te permite consumir solo lo que necesitas y con envases que ya tenés en tu casa, los llevas y los repones. Así que pasá por ahí y contribuí con el planeta Tierra. Seguimos disfrutando de este segundo programa del 2022, charlas de café desde Claromeco a pleno este verano, y otra de nuestras paradas técnicas ya clásicas es visitar a nuestro amigo Carlitos Milani, así que bueno, un año más con su proyecto, celebrando el comienzo de una gran temporada, me parece, ¿verdad, Carlitos? Sí, una muy buena temporada. Hola, Carla, ¿cómo estás? Feliz año, no nos hemos visto todavía. Feliz año, audiencia. Bueno, estuvimos con tu hijo hace muy poquito, la semana pasada. Digno hijo de su padre, muy amable, nos recibió con mucha amabilidad en un gran proyecto, pero queremos ahora verte a vos en este rincón. ¿Cómo va todo por acá? Todo muy lindo, la verdad, con gente muy linda. Uh-huh. Se está trabajando bien, o sea, bien. Con muchos cuidados. Uh-huh. O sea, con muchos cuidados. Con muchos cuidados, pero aún así con muchas ganas de la gente de salir y disfrutar de la temporada, ¿no? La desesperación de la gente de salir, sí, es terrible. O sea, sí, la gente necesita salir. Uh-huh. Y lo demuestra porque, o sea, hoy Claromeco, digamos, tiene una demanda, uh-huh, muy fuerte, sobre todo todos los fines de semana, es terrible. Bien. Viene esto dándose ya hace unas temporadas que por ahí, bueno, las vacaciones son más rotativas, ¿no? Son fines de semana o semana, ya no son la quincena o no tantos por ahí de quincenas, pero contame un poquito cómo está por acá el tema de la demanda de hospedaje. Nosotros estamos trabajando de 3, 4, 5 días, 10 días, bien, algunos casos, pero la gente tampoco se anima a tomar muchos días por el tema COVID. Claro. Claro, es como que toman esa precaución de moverse días cortitos. Exactamente. Bien. Y en cuanto a la procedencia de la gente, sabemos que vos ya tenés clientes de muchos años, que algunos eligen año a año esto, pero ¿de qué lugares están viniendo? Y Mendoza, San Juan, La Rioja, Corrientes, Entre Ríos, o sea, provincia de Buenos Aires, interior de Buenos Aires. Ajá. O sea, Coronel Suárez, La Madrid. De la región, digamos. De la región. Bueno, estaba previsto esto de que la temporada explote a nivel nacional, ¿no? Por cuestiones que ya conocemos y de que muchos más se vuelquen a la costa argentina. Estaban preparados para eso y con mucha expectativa. Y sí, estábamos preparados. Después, o sea, hay un hambre de recibir. Exactamente, sí. O sea, estábamos ansiosos ya directo. Y hay gente de otros lugares también, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, en cuanto a los cuidados, un poco como, contame, ¿cómo es el manejo? Estamos usando la mayoría de los protocolos, gracias a Dios, tenemos todos departamentos separados. Bien. O sea, las parcelas, o sea, cada una de cada parque está separada, o sea que nos ayuda muchísimo. Igual, bueno, estamos dejando 24 horas de aireación en cada departamento, bueno, el amonio cuaternario, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Todos los cuidados. Eso te quita ahí un día, digamos. Y entre... estamos perdiendo casi dos, sí, días entre recambio, pero bueno. Es mejor perder dos días y no... Y no tener un inconveniente. Sí. Sí. ¿Cómo está Don Omar? Bueno, con lo que fue recientemente la inauguración de la bajada, cambia un poquito la dinámica. Contame cómo te tomaste eso y cómo lo estás viendo muy reciente todavía. Bueno, yo lo viví muy de cerca con Alejandro, claro. O sea, sí. Un proyecto que tenía muchos años. O sea, y sí, prácticamente del 2010 que lo tenía en el ahí. Así que bueno, la verdad, y la fuimos a recorrer, es hermosa.
La verdad que un enorme trabajo tanto del municipio como sí. de Alejandro. Sí. Muy visionario, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que a nosotros nos va a ayudar muchísimo. Sí. O sea, en esta hora no tenemos polvillo. Claro, claro. O sea, algo sí. muy lindo, o sea, sí. no tenemos el tráfico de tantos autos. Que le permita a Don Amar explotar lo que es su valor agregado, que es la tranquilidad, ¿no? Exacto, que la gente vuelva a caminar en la calle como caminaba antes, que sí. no... Sí, sin hablar de lo que significa el nivel impacto ambiental, que es, bueno, sumamente necesario. Exacto. Es más, si mirás vas a ver que las ventanas están abiertas, no tenemos aire acondicionado prendido. Claro. Antes cerraba todo el mundo por el polvillo. Por el polvillo. Ahora todo el mundo abre las ventanas por wow. para que circule el aire. En un día cómo ha cambiado, ¿no? No, muchísimo. Bien. Bueno, así que Carlitos, me imagino que contento también con la propuesta gastronómica, que es otro de los valores agregados del lugar, que ahora vamos a estar hablando también. Sí, no, también excelente cocinera, chef. Sí. La verdad que tiene muy buenos platos, he probado muchísimo. ¿Cuál es tu preferido? ¿Alguna recomendación? Y en realidad el mero en Caja de Hierro está espectacular. Ajá. Y bueno, el sándwich de cordero. Sándwich de cordero. Yo no voy mucho por el pescado, pero sándwich de cordero... Desmenuzado está espectacular. Perfecto, bueno, te noto contento, se te ve en la cara, ¿no? A la expectativa de un verano que ya arrancó con todo eso y que todos tenemos muchas ganas de disfrutar, nos merecíamos un verano sí, un poquito más tranquilo. Un poquito más tranquilo, yo creo que sí. Y en cuanto a las reservas para lo que es el próximo mes o el resto de la temporada, ¿la gente se adelanta o va como más precario? En mi caso lo estoy tomando con calma. Bien. Porque estamos devolviendo reservas. Ajá. Por momentos, gente que no puede viajar, que entonces dijimos, bueno, vamos a ir caminando de un paso a la vez. Uh-huh. La temporada pinta muy buena, pero vamos tranquilos. Porque, digamos, volvieron después de 2 años eventos clásicos que convocan mucha gente, como son el Seven, la Corvina de Mamá. Sabemos que eso impacta un poco en lo que es el hospedaje. Sí, no, impacta mucho. O sea, sí. digamos, yo con Changuito he trabajado, con Conde sí. he trabajado acá y sí, digamos, impacta, me trae mucha gente. Entonces, aparte, creo que hay mucha gente por venir. Sí. Entonces, bueno, febrero estamos tranquilos. Lento pero seguro. Tranquilos porque sabemos que vamos a vender igual. Sí, por supuesto que sí. La gente creo que está viendo como todos, pero que está dispuesta a aprovechar el verano. Exacto. Y creo que va a seguir hasta marzo. Vamos a tener un marzo... El clima viene bien por sí, ahora. Sí, no, la verdad que estamos... no vamos a decir mucho por las dudas. Exacto. Muy bien. Bueno, Carlitos, un placer como siempre visitarte. Te dejamos ahí a tu gente, a la audiencia para saludar y por supuesto queda abierta la invitación a venir a disfrutar de Posadas Luna Mar. Muchas gracias, Carla. Y bueno, están todos invitados a venir a conocernos, por lo menos. Sí, por supuesto que sí. Esta gran esquina de Luna Mar con toda la buena energía de Carlitos y su familia. Y vamos a disfrutar ahora y a compartir junto a ustedes también lo que es la propuesta gastronómica del lugar. Bueno, seguimos aquí desde esta esquina clásica de Don Amar disfrutando un poquito. Vamos a hablar ahora, como les decía, de la propuesta gastronómica del lugar y para eso la tenemos a ella, la chef Tamara. Bueno, gracias también por recibirnos. Feliz año una vez más que te venimos a visitar, segundo año ya. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, nada, acá estamos por segunda vez, segundo año, segunda temporada. Bien. Así que nada, vamos. Bueno, fue buena la primera. Para que estemos acá repitiendo, contame un poquito cómo estás viviendo esta temporada de verano 2022. Y esta temporada distinta a la temporada pasada, más relajada, relajada en el sentido de que no, por ahí todo es nuevo, todo distinto, ahora es está como más que aceitado ya, claro, el mecanismo, claro, es ¿no? distinto. Y con una situación también sanitaria que nos permite, bueno, disfrutar un poquito más, por supuesto manteniendo los cuidados, pero contame un poco lo que es la propuesta de la carta, que me imagino se ha ido afilando y un poco acomodando al cliente y a la demanda. ¿Cuál es la propuesta este verano? Bueno, nada, este verano agregué bastantes platos más, tengo alrededor de 30 platos. Wow. En los que tenemos, bueno, distintas entradas, como sean marisco, picadas, después tengo, bueno, el mero en Caja de Hierro que decía Carlos, sí. que ese es un clásico que, bueno, nada. ¿Quién lo prepara? Yo. Bien. Sí, con la ayuda siempre de los chicos de la cocina y, bueno. Nada bien. ¿Una preparación especial? Ese es un mero entero que viene con cabeza y con cola en una caja de hierro.
que sale con un salteo de verduras, unas papas españolas y una salsa de naranja. ¿Qué tiene, brasas arriba o cómo? No, eso se mete todo caliente al horno y vos lo llevas a la mesa caliente que sale sobre una tabla. Sin tocar. Porque... Sin tocar, claro. Bien. Entonces eso, o sea, mantiene tiene todo calor, un ritual más allá, claro, de lo que debe ser el sabor, ¿no? Sí, 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 sí. Muy sí. Bien, bueno, ¿sale mucho eso? Sí, sale. Tiene mucha gente por lo que es pescado y marisco. Mucho, mucho pescado, mucho marisco también, sí. También, bueno, trabajamos mucho lo que es entraña. Entraña sale mucho. Ajá. Por ahí no era tan conocida hace un par de años. Es un corte que se ha puesto como de moda. Claro, y ahora es como que sí, se está. Se ha revalorizado y es realmente rica si la saben preparar. Muy rica, sí, 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 sí. Y me interesó el sándwich de cordero a mí. Bueno, el sándwich de cordero, bueno, lo hicimos el año pasado. Es un sándwich con un pan árabe que tiene 15 centímetros de largo. Tiene un colchón de verduras, cordero desmenuzado, panceta crocante y huevo frito. ¡Wow! ¿Es para compartir? Porque hay gente que lo come solo, sí, pero ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, generalmente comparten, pero bueno, también hay está gente... Está que no, está claro, que hasta le sobra, pero prefieren no arriesgarse a compartir. Claro, sí, sí, sí. En cuanto a lo que es la propuesta para, bueno, por ejemplo, veganos, vegetarianos, gente celíaca, ¿también tiene bien opciones? Sí, tenemos variedad en lo que es de celíacos, pizzas, empanadas, pastas, sándwiches. Tenemos un horno especial para todo lo que es celíaco. Para evitar la contaminación. Claro, posada. Exactamente. Y bueno, y después vegetarianos sí, tengo muchos platos, veganos por ahí no tanto, uh-huh. Pero sí, sí, hay para todos los gustos, sí. Y hablemos un poquito de lo dulce, que a mí me encanta y sé que es uno de tus fuertes, sí. Así que eso también debe salir, ¿no? Sí, mucho, los postres están saliendo mucho, bueno, las tortas de cumpleaños como siempre, y postres sí, en todo momento, tiramisú, lemon pie, una mousse de chocolate que es nueva, esa que le hicimos este año, que es muy uh-huh. rica también, bueno, después la torta, los alfajores... ¿Están en qué horarios? Desde las 8 de la mañana hasta el cierre de la cena, 12 y media, 1 de la mañana, 2 también. O sea, abarcan de corrido, por lo tanto, todas las comidas. Sí, bien. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Bueno, es mucho, me imagino, también el público que se acerca a tomar una cervecita al atardecer, cuando la playa no está tan lindo, cuando vuelven, bueno, agarrás mucho de los huéspedes también. Sí, 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 todo. La salida de la playa, cuando se desmejora el tiempo y salen todos corriendo a la playa, también el rebote es... Es terrible, sí. ¿Cuántas personas trabajando con vos? Y somos 8, 9 somos trabajando. Bueno, un gran equipo. Sí, somos bastante, sí. Bien. Nos vamos turnando, nos vamos dividiendo, como siempre mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana. Bancando ahí el equipo. Mi marido y bueno, todos. ¿Los pusiste los chicos, a todos a trabajar? Estamos todos acá trabajando. ¿Todos tenían experiencia en la cocina o fueron algunos aprendiendo? No, papá no. Mamá no. ¿Y vos a quién sacaste este amor por la cocina? Se supone que es por la familia de mi mamá, pero mamá, bueno, mamá... Se salteó la generación. Claro, mamá enfermera, ella nada. Claro, estaba justificado por el trabajo. Claro, mamá siempre puso un poco de pastelería, pero todo lo que es salado y por ahí la atención al público, que es lo que más le costó, pero bien. No, ahora re bien, sí. Bien. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. ¿Y vos desde chiquita desde tenías...? Chica, desde los 17 años que trabajo en una cocina. Muy bien, y te gusta, sí. Porque no hay otra manera de ponerse al hombro de este proyecto. Sino... Sí. Sobre todo en verano, ¿no? Es admirable a la gente que elige la cocina. Sí, es muy pesado, sí. ¿Y cuál es el plato que más te elogian? Bueno, el pescado, como claro. Siempre, lo que es paellas, bueno, el mero, el sándwich de cordero es terrible. Todo, la entraña, es todo, todo. Parejo. Siempre buena devolución de todo. Bien. De eso, con eso estoy muy qué satisfacción, ¿no? Para la vos. Verdad que sí. Sí, bien. Sí, por ahí la gente se queda... Por ahí el Cate, que la chica que me ayuda, me dice, te felicitaron, me dice, al chef, ¿no? Yo le dije que era cocinera, dice. Y por ahí la gente se queda sorprendida, pero bueno, nada, claro. Es... Claro, que ¿qué? Se tienen que acostumbrar también que hay mujeres. Que hay mujeres detrás de eso, claro. Estamos acostumbrados a dar por sentado que detrás de la cocina hay un chef. Como el sushi man también, sushi woman y todo. Sí, total. Hay que deconstruirse, claro, gente. Claro, exactamente, sí. Bueno, Tami, felices de poder visitarte una nueva temporada y te auguramos un verano excelente. Ya está sucediendo que pueda seguir así. Bueno, muchas gracias a ustedes. Invitamos a todos entonces a conocer este lugar, los que no lo hayan hecho, a probar todas tus comidas. Y para todos los gustos y me imagino que para todos los bolsillos también. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. Esta esquina, entonces recordamos la dirección. Belgrano, esquina Neuquén.
Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Y así entonces, desde esta hermosa esquina de Dunamar, nosotros vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café, porque tenemos más verano desde Claramecó, pero antes una recomendación. Recuerden que se vienen los concursos de pesca y que si se inscriben con tiempo tienen, por supuesto, muchísimos beneficios y más facilidades a la hora de pago. Así que si quieren inscribirse las 24 horas de la Corvina Negra para venir a participar, para venir a ser parte de la edición número 60 de este histórico concurso, les dejamos a continuación todos los datos. Seguimos con más charlas de café y muy felices de, en este segundo programa del año, poder seguir acercándoles novedades de esta temporada. Este es el caso de Rob Vin, un nuevo bar de vinos que inauguró esta temporada en Claromecó. Y estamos aquí junto a su hacedor, que es Osvaldo McCourey. McCourey, creo que lo dije bien. Bueno, bienvenido a Charlas de Café y felicidades por este inicio. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Muy bien. La verdad que muy contento de estar apostando a esto. Te trajo la familia a Claromecó, sí, un poquito, sí. Comenzaste veraneando. Sí, veraneando hace 9 años. Tengo un hermano que vive en Tres Arroyos y tiene negocios acá y bueno. Le viste la beta. Y vamos a ver. ¿Tenías pispeado este rinconcito dio? No, se dio. Bueno, veniste nada que ver del mundo del sistema, de las computadoras. ¿Cuántos años dedicándote a eso? Y más de 30. Wow. Más de 30. Wow. Y hubo un punto de inflexión. Ahí fue la pandemia, quizás, y que nos hizo a todos esta crisis existencial. Sí, puede ser. Te agobiaste de las computadoras. Sí. Sí. ¿Y de las computadoras a los vinos, cómo dimos este salto? No, eso era una idea que siempre yo tuve, tener un bar en Brasil, pero bueno. Se dio en Claromecó. Bueno, salvando las distancias no está nada mal. No. Sí. Y entonces surge la iniciativa, desde que nació la idea hasta que lo pudiste concretar, ¿cómo sucedió eso? Y fue todo muy repentino, sí. Tenía que ser, salió. ¿Te largaste solo con algún solo, socio? Solo. Un bar de vinos, el lugar es sumamente acogedor y se presta para esta propuesta, ¿no? Sí. Que es venir a disfrutar, me imagino, un buen vino con algún acompañamiento, como una pizza, un tapeo. Pizza, tapeo, picadas. Sí, es... No es un restaurante, es venir a picotear algo, pasar un lindo momento. El protagonismo lo tiene la copa acá. Exacto, sí. ¿Y eso sos un gran conocedor? Sí. Estás aprendiendo, porque una cosa es ser consumidor y otra cosa es tener que ofrecer, ¿no? Cambia un poco. Sí. Pero bueno, la gente está respondiendo. Por suerte, gracias a Dios, la gente está respondiendo. ¿Qué se siente tener concretada la propuesta, ¿no? Porque una cosa es la emoción de pensarlo, de poder visualizarlo, y otra cosa es estar en el día a día y tener que trabajarlo con la incertidumbre que genera. Vos venís a trabajar en relación de dependencia, claro, ¿no? Claro, sí. Y es algo nuevo, totalmente distinto, pero bueno, no deja de ser de uno lindo y sentirse bien el haberlo podido lograr, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cuál es tu, no sé si conclusión la palabra, pero tu reflexión y tal vez tu consejo para la gente que está del otro lado? Me imagino que como vos, un montón de personas han pasado por esta crisis existencial en estos últimos. Sí. Hay otra, animarse, ¿no? Si lo pensás demasiado, no sucede. Animarse y ponerle todo y las cosas salen. Bien. Sí. Y hablemos un poco del nombre que le elegiste al lugar, porque tiene que ver con un poco, bueno, la historia familiar, un hijo que tenés en Dinamarca. Un hijo que vive hace un año y medio en Dinamarca, y bueno, cuando se fue me puse a estudiar danés, y bueno, Rotvin quiere decir vino tinto en danés. Y buscando nombres, me gustó, armé el logo y quedó así. Hay una gran comunidad danesa aquí, también. Así que ha tenido muy buena aceptación. También coincidió que Tres Arroyos está en la comunidad más grande de danesa. ¿Lo linkeaste así o no? No, fue todo casualidad. Me entero de lo de Tres Arroyos por mi profesora de danés.
que me dice... Sabía, tenía la... Ella es danesa, sí. ¿Qué más sabes decir en danés? ¿Eh? ¿Qué más sabes decir en danés? Ah. Sí, es muy tímido, Osvaldo. No. ¿El público que se acerca es variado o se acerca más para la gente más grande? Porque esto de la copita de vino es algo que por ahí ya es pasado los 30, sí, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. No pienso en la cerveza, el quilombo. Este es un lugar para venir a disfrutar tranquilo. Sí, por lo general son... Esa es la idea también. Sí. Por lo general son gente más de 30 y largo. Bien, perfecto. Sí, sí. Familias también vienen a comer, pero después de la noche ya cae la gente a disfrutar un rato la música, este living que es... Hermoso. Estos sillones, sí. Te dan ganas de quedarte acá. Y la idea es abrir a la tardecita. Sí, a la tardecita. La tardecita cuando la gente ya sale de la playa y ahí arrancamos. Para esos días en los que por ahí no solamente que no puedes ser después de cenar, sino que esos días que no cenás, porque comiste mucho en la playa y ya con una buena copa de vino y un tapeo está. Copa de vino o tragos, vino ayer, cayeron mucha gente a tomar tragos. Es variado. De repente un día pinta la pizza, un día pinta la picada y no sé. Restamos, con unas pizzas y un vino, contrastamos, sí, vos decís, sí, no restaurante, pero es una buena propuesta, ¿no? Sí. Sí, algo tranquilo. Bueno, Osvaldo, contento de haberte animado a hacer este cambio en tu vida. Totalmente. Me encanta encontrarme con estas historias porque sucede mucho de que estamos inmersos en una cultura en la que hay mucho prejuicio, sobre todo en ciertas etapas, ¿no? En la que a cierta edad no, es mejor no arriesgarse, no cambiar, ¿para qué? Venimos de muchas generaciones en las que la carrera en una profesión era fundamental, era como casi el valor diferencial, y ahora eso ya no sucede, ¿no? Seguro, ¿no? Y la idea era hacerlo ahora o nunca. Nunca, era este el momento. Ya tengo 56 y bueno... Espectacular. Más adelante es como que no... Bueno, no sé. Se sabe, pero tenías las ganas, la oportunidad y lo aprovechaste. Se fue cerrando todo. Bien. Invitamos entonces a todos a que se acerquen a disfrutar de este lugar. Estamos aquí en un rincón céntrico. Sí. Es la manzana más importante, esta y la otra. Lo van a ver. Sí. Bueno, éxitos. Bueno, felicidades. Agradezco, gracias a ustedes por a ver, acompañar este emprendimiento. Bien. Nos encantó conocer esta historia, un nuevo comienzo en Claromeco. Es importante que siga habiendo gente que apueste a este lugar, que quiere invertir y que lo ponga en valor con más propuestas que, como decía hoy Nati, también acompañan al servicio que se le ofrece al turista, y eso hace que la calidad de la estadía sea mejor y que la gente quiera volver. Para eso todos nosotros que somos de acá también tenemos que ser muy amables y respetuosos y hacer nuestro aporte, sobre todo, y un tema muy importante en el que vamos a estar haciendo hincapié durante toda la temporada es en la concientización del uso de nuestras playas y de nuestro mar. En particular vamos a estar hablando más en detalle de eso. Se vienen los concursos de pesca, llega mucha gente de afuera, mucha gente que subestima el poder del mar y hemos tenido que lamentar pérdidas. Esperamos que esto no suceda esta temporada. Así que por favor, vos si sos de acá y estás viendo que alguien se está metiendo más de lo debido, bueno, acércate y avísale que este mar es hermoso, pero que puede ser muy peligroso también. Gracias a ustedes por estar ahí del otro lado. Como siempre, les recordamos que seguimos en contacto por nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todos los programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos la próxima semana con más Charlas de Café.